El gobierno municipal se compone de un ejecutivo y de un legislativo. El ejecutivo es la intendencia municipal, el intendente. Y la junta municipal es el legislativo, es el lugar donde se aprueban los distintos proyectos presentados y aprueba todo tipo de obras que va a hacer el municipio. El legislativo es. En el legislativo están representados los concejales que normalmente vienen de los distintos barrios de la ciudad. Y son nuestros representantes directos ante esta institución del Estado. Entonces, se compone de un ejecutivo y un legislativo municipal. Las atribuciones de la Junta Municipal, le dijimos, la Junta Municipal como legislativo sanciona ordenanza, todo eso que vimos antes en cuanto a regular dirección de el ordenamiento de las calles. Todo tiene que pasar por ese órgano deliberativo donde se aprueban todo tipo de proyectos, obras que son presentadas a la municipalidad, ya sea la pavimentación, una cuadra de calle, eso tiene que pasar por la Junta Municipal. Y son esos representantes nuestros quienes aprueban estas obras municipales. También aprueba el presupuesto municipal. Sanciona todo tipo de ordenanzas. Las ordenanzas son las leyes, es un tipo de ley que son promulgadas en cada municipio, ordenanzas municipales, ¿verdad? Para habilitación, por ejemplo, de un tipo de negocio, por decir casino. Hay municipios que permiten ese tipo de actividad y otros que no. Eso es por la cuestión de autonomía, como ya hablamos antes, ¿verdad? Lo cierto es que todo eso es aprobado o rechazado por el legislativo, que es en este caso la Junta Municipal. Las juntas comunales de vecinos, comúnmente llamadas comisiones vecinales, es un organismo auxiliar muy importante de los municipios. Es la representación viva de los barrios y es muy importante. Si sí, seguramente alguno de nosotros acá en esta clase forma parte de una comisión vecinal. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevar una mejora, un mejoramiento en nuestro barrio, hacer una plaza o mejorar la plaza ya existente, hacer una canchita. Todo eso, el canal por el cual se tiene que llevar al municipio es a través de las comisiones vecinales. Nunca debemos olvidar que la comunicación con las instituciones del Estado tienen que ser también de forma colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por decir, Juan Figueredo, no puedo, no es que no pueda, sino que puedo llevar mi inquietud, pero no tiene el peso que tendría si yo formo una comisión en mi barrio y digo, no, necesitamos empedrado de tal calle, o mejorar tal plaza, o arborizar tal parque. Eso se hace a través de una comisión vecinal. Y esa es la forma en que debemos aprender a actuar, ¿verdad? Entonces, estas comisiones vecinales son muy importantes y su creación y funcionamiento también son aprobadas por la Junta Municipal, ¿verdad? Y una vez que están aprobadas, son las que llevan las inquietudes de los distintos barrios en cuanto a seguridad, en cuanto a, por decir, iluminación, en cuanto a arborización, mejoramiento de canchas deportivas, parques, plaza, mantenimiento de calle, limpieza. Todo eso nosotros, ese tipo de pedidos, podemos canalizar a través de las comisiones vecinales, y es una cuestión que tenemos que aprender a ejercitar, ¿verdad? Participar en lo posible de ese tipo de organizaciones de tal forma a que podamos interactuar con esa institución del Estado que tiene recursos, pero tenemos que ver, aprender a llevar por los canales adecuados nuestras inquietudes ciudadanas de tal forma a que tengamos el éxito esperado. Las funciones de la Junta de Vecinos, dice, coayudar en la Intendencia Municipal la tarea de percepción de tributos, realización de obras de interés comunitario, informarse de las necesidades del vecindario y transmitir a la Intendencia, desarrollar actividades de carácter social, cultural, deportivo. Un montón
actividades, eventos, todo tipo de reuniones vecinales, recreativas y de todo tipo, eventos artísticos, todo eso es posible hacer y se pueden conseguir recursos municipales para realización de todo tipo de actividades, pero tiene que ser una junta, como dijimos, formalmente constituida, ¿verdad? Con una comisión directiva. Todo eso se hace en la elección entre vecinos, que es supervisado por un representante municipal, y luego se lleva eso y se aprueba dentro de la junta municipal, y a partir de ahí ya podemos traer muchísimos beneficios a nuestros barrios. Esta es una cuestión demasiado importante, la cuestión del funcionamiento de las juntas comunales. Otra herramienta muy importante que afortunadamente en los últimos años es de uso frecuente en los municipios es la llamada audiencia pública. La audiencia pública no es otra cosa que transmitir al ciudadano todas las obras municipales. Es una herramienta utilizada para que el ciudadano pueda enterarse en qué forma se invierten los recursos municipales y cuáles son los proyectos siguientes. Es muy importante participar de este tipo de actividades. Normalmente se hace una vez al año o cada vez que el municipio considera importante. Es ahí donde, por ejemplo, se decide, bueno, hacemos el polideportivo en tal barrio o hacemos el puesto de salud en el barrio, en otro barrio. Entonces ahí entre vecinos se decide, ¿verdad? ¿Cuál sería la obra más prioritaria, digamos, ¿verdad? De hecho, las dos cosas son importantes, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo más prioritario en un momento determinado? Se trata de consensuar entre los vecinos sobre los distintos proyectos municipales. O sea, que en la audiencia pública se habla sobre el proyecto ejecutado, cuánto se gastó y todo lo. Es una rendición de cuenta ciudadana. Y por otro lado, se habla de proyectos futuros, ¿verdad? O sea, lo que se plantea hacer para el siguiente año o para los próximos 2 años, cuáles son los proyectos a llevarse a cabo. Por eso la audiencia pública es muy importante y es una forma de transparentar la gestión municipal. Es una herramienta de mucho valor. En cuanto a los recursos municipales, provienen de distintas fuentes. Por un lado están los ingresos tributarios provenientes de impuestos. El impuesto, por ejemplo, impuesto inmobiliario, es abonado al municipio. Un porcentaje de ese impuesto queda a cada municipalidad y el resto va a la gobernación y al gobierno central, al Tesoro Nacional. Pero la institución encargada de recaudar ese impuesto inmobiliario es el municipio. Las tasas y contribuciones especiales por distintos tipos de servicios, como bien dijimos, la tasa por recolección de basura, por todo tipo de servicios, por otorgarnos la habilitación de registro de conductor y demás cosas. Todo tipo de servicio que presta es también un ingreso. Y contribuciones especiales creadas por ley. Ingresos no tributarios como multa por transgresiones de leyes de tránsito o alguna transgresión a cualquier ordenanza que regule el funcionamiento de una empresa, por ejemplo, está poluyendo, entonces recibe una multa. Todo eso forma parte de los ingresos no tributarios de los municipios. Las transferencias corrientes. Los municipios también reciben transferencias del Tesoro Nacional y provienen de las hidroeléctricas. Eso se llama royalties. También hay una ley de FONACIDE por el cual los municipios reciben recursos para la actividad específica de educación. Los municipios son los encargados de administrar esos almuerzos escolares y demás cosas, ¿verdad? Que por suerte se da desde hace unos cuantos años atrás y es muy importante, es una ayuda muy importante que reciben los municipios
del gobierno central a efectos de brindar ese beneficio a cada uno de nuestros escolares, ¿verdad? Porque es una necesidad en muchísimas comunidades donde los recursos económicos son muy escasos. Entonces, es una actividad muy importante también que tiene como ingreso los municipios. Y los ingresos de capital que provienen de enajenación de activos, no sé, por ejemplo, venta de terreno y otro tipo de bienes que tiene cada municipio, son llamados ingresos de capital.